estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantar. Yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría para mí estar en este momento compartiendo frente a vosotros
y tener la hermosa oportunidad de desearles un feliz día de preparación y un pronto feliz sábado que nos espera conforme a la voluntad del Señor. En este momento me siento agradecido de compartir en la iglesia de Sagunto con cada uno de los miembros y hermanos que nos ven en directo y agradecerles por la oportunidad que me permiten de compartir la palabra del Señor hacia ustedes. Oremos. Señor y Padre Celestial, a ti sea toda gloria, toda honra, honor y poder. Estamos aquí delante de tu presencia para glorificar tu santo nombre. Gracias porque cuán preciadas son tus palabras y toda letra escrita por medio de ti, Señor. Gracias porque tú nos das el libro de vida, el pan de cada día, Señor, por medio de tus palabras. Bendícenos en esta hora. Permite que el mensaje que sea transmitido hoy no venga por una divinidad humana, sino por la divinidad que proviene de ti, Señor. Gracias, Señor, por utilizarme como instrumento para impartir un poco de tus conocimientos, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos ven, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, quiero comenzar relatando una pequeña reflexión sobre la vida de David Vetter, un niño que, si hacemos memoria de ello, para algunas personas que tienen alrededor de unos 50 añitos, más o menos, seguramente habrán escuchado de este joven que nace y sufre con una extraña enfermedad autoinmune e inspiró la película de 1976 llamado El niño de la burbuja de plástico. Sin embargo, para el año 2001, yo personalmente logré ver ciertas porciones de una película que hacía referencia similar a esta misma, pero con el nombre de El chico burbuja, un poco más moderna. Con esto, hermano, quiero hacerles demostrar lo que la experiencia de este niño vivió a la hora de vivir inmerso en una burbuja plástica, la cual era la que le sustentaba de vida para poder sobrevivir. Se cuenta que al nacer, David Vetter solamente duró 10 segundos mientras salía del vientre de su madre hasta ser introducido a una cámara de aire en donde el oxígeno era de una forma distinta para poder hacer que él siguiera adelante con su vida. Así como David Vetter estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de su familia, asimismo, a veces nos ocurre con el continuo de la vida. La burbuja plástica le impedía recibir un verdadero abrazo o el calor de una madre. Por causa de esa pared, o también llamada burbuja plástica, que por sus 12 años de vida transcurrió para todo su existir. Hoy por hoy, hermanos, observamos entre los jóvenes y los no tan jóvenes ese complejo del niño de la burbuja. Es decir, estamos tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo estamos tan lejos de su presencia que por causa no tendríamos ningún valor o estima a querer superar este momento, a querer salir de ese entorno. Lamentablemente, este niño no podía seguir adelante por causa de que tenía las defensas lo suficientemente bajas que cualquier enfermedad podría tocar su cuerpo humano e inmediatamente morir, ya sea por una gripe, un dolor de cabeza o incluso por una pequeña tos.
Hoy por hoy hago referencia a que a lo mejor estamos lejos de Dios por alguna situación. Y sin darnos cuenta, hay cosas que entran por nuestra mente, por nuestros ojos, por nuestro tacto o por nuestro gusto. Y son cosas que sencillamente nosotros no las descartamos al momento cuando entran a nuestro ser. Conocemos muy bien las avenidas del alma que nos plantea la hermana Elena de White y sabemos que lo que vemos puede influir en nuestra vida personal. Lo que escuchamos puede influir en nuestra vida personal. Cada una de las cosas que oímos, oímos, que degustamos, que vemos, que palpamos, todas esas cosas influyen en nuestro carácter personal y más allá de esto, a lo espiritual. Así como el chico de la burbuja y su familia, que los tenía muy, pero muy cerca, no lograba sentir ese calor fraternal de su madre, ni siquiera de su padre, ni sus amigos. Cuán preciado y cuán bonito es cuando estamos en comunión con el Señor y sentimos ese calor de que a veces no consigo el apoyo en la familia, pero cuando me acerco al Señor, consigo el respaldo de Dios. Los problemas hoy sobrecargan nuestra vida humana. La verdad que ya sea por falta de dinero, ya sea por lo que no puedo salir a darme un gusto, o ni siquiera podemos hoy por hoy, con la situación que estamos viviendo, compartir con nuestra familia. Pero incluso hay problemas que adquirimos por causa de nuestro carácter o por nuestra propia personalidad. Primeramente comienzo por mí, que haciendo referencia al texto bíblico y nos podemos acercar a lo que nos dice Santiago 1.19. Lo podemos buscar, Santiago 1.19, y encontraremos unas minuciosas palabras, pero con carácter y con delicadeza, que nos enseña a lo que el Señor Jesús quiere ver en nosotros. Bien. Leemos Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Como pueden ver, hermanos, el principio de este texto, el principio de este versículo, nos dice que tenemos a alguien que nos ama. Y es por esto que mis amados hermanos, como lo comenta, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fácilmente nosotros nos molestamos con cualquier situación de nuestras vidas. Me imagino que en la relación de pareja muchas cosas son inconformes porque somos dos vidas humanas diferentes, distintas, con formas de crecimiento distintos, con valores y fundamentos distintos. Pero hoy por hoy, ¿saben qué ha ocurrido? Y puedo comentar como testimonio. ¿Saben? Estos días fui amonestado por un agente policial quien estaba en todo su derecho de llamarme la atención. Y pues nada, yo quedé un poco bastante airado, pero esta situación me llevó a este texto bíblico donde nos refleja el carácter que Dios quiere en nosotros. Y me di cuenta de lo fácil que era, ir en contra de las cosas que no nos gustan. Pero saben qué fácil era caer, o sea, es muy fácil caer en un estado de molestia e incomodidad por nuestras propias acciones. ¿Y saben qué es difícil?
poder perdonar, pero no es tan difícil si hay un, si no es, si, vale, ya. Pero saben, es una molestia e incomodidad por nuestras propias acciones. Y saben que es difícil poder perdonar, pero es una acción no imposible cuando existe amor. Asimismo, como el Señor Jesucristo lo demostró en la cruz del Calvario hacia nosotros, asimismo nosotros debemos demostrar amor hacia las demás personas. Yo me di cuenta que estaba sumergido en mi burbuja de molestia e incomodidad. Yo no lograba avanzar ni en mis clases, ni en mis pensamientos, ni en el trabajo, ni en mi relación. Y tristemente tampoco avanzaba en mi relación con Dios. Es decir, estaba tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo estaba tan lejos que pensé por un momento que ya ni el Señor me escuchaba, porque me había incomodado a tal extremo lo que había acontecido con este agente que yo no perdonaba y no salía de esa burbuja. Asimismo, como este joven, este niño, David Vetter, estaría encerrado en esa burbuja de aire sin poder darle un abrazo de verdad a su madre ni a su padre, asimismo me sentía yo en ese momento. Solo por criterios humanos, a que, por ejemplo, a veces queremos que los demás sean como yo. A veces quiero que me traten como a mí me gusta y que se adapten como yo quiero, pero no yo adaptarme a nadie. Que vengan a mí, pero yo no ir hacia ninguno. Eso es lo más fácil en la comodidad humana, pero es un gravísimo error que nos separa de la bendición de Dios. Entre las relaciones de pareja, hoy por hoy, está subiendo un alto margen de divorcios que es preocupante. Y les comento que en muchos lugares del mundo se ha convertido en una acción legal. Pero en la Biblia no nos dice que la separación sea un acto legal, sino en algunas circunstancias, que lo demuestra la Biblia. Con esto, hermanos míos, quiero que valoremos el peso que cada problema en nuestra vida tiene. Nunca dejaremos de tener problemas, nunca dejaremos de tener bajas en nuestra relación, nunca dejaremos de tener bajas en nuestra relación de amistad, en nuestro trabajo. Pero la verdad es que estando cerca del Señor, nosotros podremos ir superando cada una de las circunstancias. Estas situaciones muchas veces pasan por miedo, miedo a qué dirán, miedo a qué pensarán de mí. Pero es un miedo que se convierte a su vez en ego, en una situación que me cuesta poder doblegar el orgullo. Es más fácil que la otra persona se acerque y me pida perdón a que yo ir en primera instancia, así yo no haya sido el ofendido, y pedirle perdón. Es importante que nosotros demos el primer paso. ¿Saben? No solo tenemos problemas hoy por hoy con el jefe, con la familia, ni con la madre o con el padre, sino también con Dios. Sobre todo cuando nos sumergimos en estos acontecimientos que nos muestran tanto por la internet o por la televisión y adoptamos un carácter de miedo. Y sin darnos cuentas, nos alejamos de la presencia de Dios por lo que hemos observado. Ahí es cuando si reflexionamos, nosotros perdemos ante el Señor esa comunicación tan estrecha de la cual el Señor quiere con nosotros. Para nadie es un secreto que este año 2020 se ha convertido en un año bastante no favorable. Pero sin embargo, si cambiamos las maneras de visualizarlo, podría ser un año de reconciliación. Para unos es un año en el que han conocido mejor a sus esposos, a sus esposas o familia. Y para otros ha sido un crecimiento
y un fortalecimiento del carácter espiritual que Dios necesita en cada uno de nosotros. Hemos aprendido en cierta forma a amar, a extrañar y sobre todo hemos aprendido a preocuparnos por lo que nos espera el día de mañana. Estos meses, en lo personal, me ha ayudado a reflexionar en muchas etapas de mi vida, sobre todo en el carácter, en la personalidad, en mi entorno. ¡Wow! Muchas cosas, la verdad. Pero es aquí cuando reconocemos que lo material no importa de mucho, que los problemas se solucionan, que si tengo una incomodidad con mi hermano o con mi vecino, soy yo el primero que debe pedir perdón. Dejemos de vivir con miedo, porque ¿saben algo que me enseñó el Señor Jesús en esta temporada? Que Él vino para salvación y para vida eterna. Es un acto de amor, de salvación para la vida eterna. Dejemos de vivir con miedo y seamos instrumentos de Dios. No he venido en esta tarde, por ejemplo, para predicar un sermón del miedo, que hoy por hoy tenemos por costumbre escuchar, pero que sin embargo es más placentero, más hermoso dar una palabra de vida por medio de la Biblia, donde nos ayude a derrotar las barreras que te ayuden y poder reconciliarte primeramente con Dios. Inclusive al reconciliarte primeramente con el Señor, tú encontrarás esa puerta que te va a ayudar a reconciliarte con tus hijos, con tu hija, que te ayuda a reconciliarte con tu hermano, tu vecino, tu jefe e inclusive con tu pareja. Para un acto de amor dentro de la reconciliación se necesitan ciertos factores. Y muchos ya saben que para la reconciliación hay que doblegar el orgullo. Se necesita una tolerancia mutua, un carácter dispuesto a todo, un hogar en armonía e inclusive paciencia, sobre todo paciencia. Santiago 1:19, como lo vimos anteriormente, nos dice muy claro que es más importante ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Yo por ejemplo en lo personal lo llevo un poco mal, pero cuando leí esta porción de la palabra, mi forma de ver las cosas cambió mucho más. Cuando nos familiarizamos de la palabra de Dios, lo transmitimos. Es importante que nos empapemos del amor de Dios y valoremos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que fue una acción perdonadora, no solo para unos pocos, sino para todo el mundo. Nuestra mejor versión como cristianos adventistas es la de perdonar. Y ya para finalizar, quiero aportar en esta noche que Dios ha cogido nuestros pecados y los ha echado al fondo del mar. Ha cogido tus miedos y los ha echado al fondo del mar. E inclusive coge tu pasado y los echa al fondo del mar. Ahora ve y siéntete lo suficientemente seguro para ir a abrazar a tu hermano. Abraza a tu hija, abraza a tu hijo, a tu esposo o a la persona que tengas a tu lado y pídele perdón, así no sea necesario, pídele perdón, que el perdón satisface el alma. Es importante que nos sintamos libres de culpa, porque nuestras culpas ya fueron pagadas. Porque sabemos que es difícil, sobre todo, orar por aquellas personas que nos han fallado. Pero no hay nada más bonito que empezar de cero y reconciliarnos con el Señor Jesús. Dios te bendiga en gran manera y recuerda
por favor, atesóralo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, estas pequeñas palabras de que cada día es una oportunidad nueva para poder reconciliarnos primeramente con Dios y seguido con la familia. Gracias. Dios les guarde. Quiero, ya para finalizar, orar por cada uno de vosotros, ahí donde están. Amén. Señor y Padre Celestial, estamos aquí en tu preciado Santo Sábado, Señor. Gracias porque, a pesar de todas las circunstancias, de toda la situación tan difícil que hemos vivido en el transcurso de la semana o de los meses, siempre estás ahí presente, Señor. Es más importante que estemos cerca de ti, Señor, y no poder alejarnos, porque si estuviésemos lejos de tu presencia, equivocarnos sería fácil. Señor, hoy por hoy te pido que bendigas a cada una de las personas que nos ven, a cada una de las personas que tienen una espina que cruza su vida contra alguien, Señor. Y si hay alguien, Señor, que necesita de tus bendiciones, Padre eterno, de tu reconciliación, por favor, llega hasta su mente, su corazón, para que sean saciados de tu amor. Ese sacrificio que has hecho tú en la cruz del Calvario no ha sido en vano. Y nos has enseñado por medio de esa acción cuánto nos amas. Fue una acción de amor y de perdón. No hay nada más preciado que la reconciliación entre Dios, entre el hombre y tu persona. Gracias, Señor. Bendice este preciado sábado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.